importante, porque aparte de todos los conocimientos que vamos a adquirir acá, hace más de 20 años que no viene una directora de educación a la ciudad de Azul. Así que esta es la importancia que le está dando el gobierno provincial y municipal a todo lo que es la protección civil de los ciudadanos. Acá hoy tenemos distintas áreas participando, como también de otras localidades de la zona 5, como Estandil, Olavarría, Rauch, que están participando en forma activa. Así que bueno, le agradecemos a Marina que se haya hecho 300 kilómetros para estar con nosotros en un día muy especial como es este, que nosotros nos estamos capacitando para poder después actuar en cualquier condición climática adversa o algún problema antropológico. ¿Cuáles son los ejes de la capacitación? Lo que vamos a hacer hoy es compartir con los municipios una guía metodológica que venimos elaborando en la provincia desde hace, ya te diría, 2 años y medio, casi 3. Esta es nuestra cuarta versión, muy, muy mejorada, revisada por el INDEC. Es una guía metodológica para elaborar el plan de emergencias municipal. Entonces lo que vamos a compartir es cuáles son las herramientas, cuáles son los formularios, cómo se llenan, qué sentido tienen, para que cada uno de los municipios pueda tener su propio plan de emergencias. Y la idea de compartir es que aquellos que estén más avanzados puedan ayudar a los otros que vienen recién empezando a elaborar, ¿sí? Porque vos tenés inicialmente un protocolo que va a tener que ver con lo que pase en tu municipio, pero siempre tenés que tener presente que puede haber situaciones que pasen en tu municipio y en el de al lado. Entonces vas a tener que trabajar lo que se llama protocolos de interfase, y esta es la idea también de compartir, ¿eh? No solo experiencias, sino el compromiso del trabajo conjunto de acá para adelante. ¿El protocolo base de la provincia de Buenos Aires está netamente instalado en todos los municipios? Es una metodología, o sea, es una manera de formular los protocolos. Sí, es un documento que está disponible para los 135 municipios. Primero está disponible en la página web del Ministerio de Educación. Me equivoqué de ministerio. Dijimos educación y me quedé, y que estamos en una capacitación. El Ministerio de Seguridad, cuando ingresan en la página, ven en el área de defensa civil, entras a legislación, ahí está disponible. La guía metodológica completa para los municipios y para cualquier ciudadano que la quiera mirar. Y después están todos los documentos que forman parte de la guía en formato Word, para que se lo bajen y puedan adecuarlo a cada territorio. Además de eso, se comunicó a cada uno de los 135 municipios por cédula policial, que es una metodología de trabajo que tiene el Ministerio, una forma fehaciente de comunicar, y le llegó la información de que esta guía está disponible a cada intendente y a cada director de defensa civil. ¿Está el presupuesto necesario para poder trabajar en defensa civil, para comprar los elementos que hagan falta, abastecer a los municipios? Justo me haces esa pregunta a mí, que soy de las que piensan que lo que está faltando más que plata es cabeza. Los recursos para atender a las emergencias están primero en el territorio más cercano, ¿sí? Y después, cuando a vos no te alcanza, podés pedir al territorio más grande y más grande y más grande. Pero la verdad, después de 31 años de trabajo en temas de comunidad, te puedo decir que la primera respuesta, salvo que sea un evento muy, muy, muy grande, como puedes hablar de un tsunami o de un terremoto de dimensiones muy grandes, está dentro del mismo territorio. Porque en definitiva, vos desde el área de defensa civil no tenés que tener toda la maquinaria. Tenés que saber quién la tiene y tener un acuerdo previo de que en caso de emergencia lo vas a poder activar. Y de eso se trata un protocolo, de imaginarte antes todo lo que te puede pasar, todo lo que podés necesitar, quién lo tiene, dónde está, y hacer un sistema de activación. ¿Está bien? Entonces, si vos tenés la retro, yo tengo que poder llamarte, pero no ese día desesperado. Lo arreglé antes y te conté y te dije en qué contexto iba a necesitar, y además vos me dijiste que estabas de acuerdo. ¿Está bien? En eso iría, por ejemplo, los casos de simulación. Exacto. Las simulaciones son una práctica indispensable y te sirven. Ahí te metes en un terreno muy técnico, si me das un segundito lo explico. Hay una diferencia entre una simulación y un simulacro. ¿Está bien? La simulación es un ejercicio de mesa, que se lo llama. Entonces vos podés ir a hacer un ejercicio de mesa para darte cuenta cuáles son los protocolos que te faltan. Cuando vas a hacer un simulacro,
Lo que probás son los protocolos, los acuerdos que hiciste. Y ahí los probás y ves qué funciona, qué no funciona, para que en el caso de haber un incidente, simplemente lo activás y lo desactivás.